acerca el Día del Maestro y ella tiene grandes novedades para vos para que regales en ese día. Alma Tucumana se encuentra en el taller de diseño en IST con Agustina, una de las grandes diseñadoras de este local. Bueno, quiero saber un poquito cómo se vienen preparando para esta temporada que se viene. Bueno, acá estamos. Muchas gracias por visitarnos, ustedes que siempre están presentes. Ahora estamos empezando con todo lo que es primavera. Estamos empezando de a poco para que se vayan preparando la gente. Bueno, hemos sacado un modelo nuevo que ya comentamos en el programa anterior, que se llama Agustina, el modelo, que son los modelos que están por acá cerca, que es un modelo bien señorial, importante. A la vez tenemos unos modelos nuevos que son unas carteras hindú, todas bordadas, con espejos, con mucha vida, para empezar la primavera-verano. Y después hay un modelo que vendría a ser un modelo neutro y a la vez muy canchero, que es un modelo que se llama Alaska. Bueno, ya van a ver las imágenes. Y ahora hemos arrancado mucho con accesorios, como el que vos tenés puesto. No, pero tenés de noche, de día, sí. En cualquier situación. Sí. Tenemos lo que más, por supuesto, hacemos son lo que le decimos los multiusos. Y lo podés usar, bueno, son súper cacheros, lo podés usar todo el día. Y bueno, y si querés el dorado, el negro, por supuesto, tenés el dorado y el negro para la noche y por ahí combinado con otros colores. En esta ocasión me combina muy bien, tenemos para todos los gustos. Está fantástico. Está bueno que usamos también cuero, gamuzas de todo tipo, siempre originales. Sí. Bueno, esa es la idea. Siempre decimos que la persona que viene para acá tiene muchas carteras y quiere venir a comprar algo distinto y es medio fanática de la cartera. A nosotras lo que nos caracteriza es el diseño. Siempre apostamos a eso y es para un desafío para nosotras para ir mejorando y creo que lo estamos logrando. Espero que nos sigan acompañando porque dependemos de ustedes, ¿no es cierto? La verdad que se destaca muchísimo. Las carteras está estéticamente muy bien utilizada, pero uno ve tanto el estético y capaz que es incómodo, ¿no? O alcanza para un celular o un estuche y nada más. Acá son bien cabedores. No, sí. Por supuesto tenés las nocheras que decimos que vienen los sábados a la noche a buscarse la carterita para el atuendo. Que tiene que ser solamente para el celular y algo de plata, pero a nosotras nos gusta el tamaño en que ahí nos podemos plasmar, obviamente. Entonces, el tamaño ayuda mucho a un buen diseño. Eso tiene que entender la gente. Y bueno, y el cuero, bueno, ya te digo que es de primera. Tratamos de combinarlo mucho, pero bueno, siempre cuero. En caso de esta nueva temporada, que también vi espejos y lana, quiero saber en qué se basan. Bueno, nosotras en especial yo y mi socia nos identificamos mucho con todo lo que es la India, todo lo que es la cultura, todo lo que son los colores, las texturas. Entonces, desde que abrimos siempre traemos ese tipo de ropa y ahora incorporamos los bolsos, después tipo unas bandoleras y unos sobres. A la gente les gusta mucho, te diría que son unos clásicos que están desde hace años. Son medio exclusivos porque no se los consigue en muchos lados. Son muy accesibles. Sí. Sí, no. Creo que en el precio calidad estamos. Tratamos de cuidar los bolsillos de todo el mundo y que todo el mundo pueda adquirir nuestros productos. Y lo bueno es que es para todo uso y lo puedes tener aquí en muchísimos años. Sí. Hay muchas que ya lo están reservando.